Pregunta: ¿sería posible pasar Resident Evil 2 Remake si todos los enemigos fueran reemplazados por calvos en gabardina? Sí, sé que es una pregunta un poco extraña, que probablemente nunca te habías planteado hasta ahora, pero si te pica la curiosidad, quédate para ver la respuesta. Este reto es uno de los más duros que he hecho, sin duda alguna. Dios, ¿por qué das tus peores batallas a tus peores guerreros? No entiendo. Pero antes de darle, contexto. Ah, Raccoon City, una de las ciudades más tranquilas y avanzadas del mundo, rodeada de montañas y naturaleza, perfecto para echarse una tortadita en compañía de animales silvestres y con aire fresco. Respecto a la comida, ¡oh, deliciosos platillos, reconocidos por el mismísimo Gordon Ramsay! ¿Where's the lamb sauce? ¿Where's the lamb sauce? Tiene excelentes instalaciones médicas y no es por presumir, pero la mayor corporación farmacéutica tiene su sede aquí mismito. Cuenta también con los mejores agentes de la ley de los Estados Unidos. Míralos, están en forma y listos para cualquier incidente. Pero, ¿qué hay de lo más importante? La gente, ciudadanos ejemplares, personas campechanas con las cuales te podrías sentar a tomar un café y charlar durante horas. Ah, qué ganas de vivir en Raccoon City, ¿cierto? Todo esto pensaba nuestra queridísima protagonista del día de hoy, Clarita Camporrojo. Ella se dirigía en una moto bien perrona hacia Ciudad Mapache para ver a su queridísimo hermano Cristiano. Quería darle la noticia de que había dejado la escuela para dedicarse a su verdadera pasión, vender su arte. Ah, y también quería pedirle un dinerillo prestado. Una modesta cantidad de $10,000. Algo minúsculo, sí. Oye, no me juzgues, es difícil vivir del arte, ¿sí? Imagínate la cara de payasa que se le quedó a nuestra querida amiga cuando se dio cuenta de que un brote de un letal virus se había desatado en la ciudad, convirtiendo a sus maravillosos habitantes en zombies hambrientos. Rayos, eso sí que es tener mala suerte. Pero no todo era tan malo, al menos conoció a un rico papucho llamado Leoncio Genedio. Ambos escapan del desmadrote que se les armó en la gasolinera y se dirigen a la ciudad en busca de respuestas y un poquito de ayuda. Hola, mi nombre es Terry y trabajo en la multimillonaria Corporación Paraguas. ¿Qué hago ahí? Bueno, me ocupo básicamente de controlar las armas biológicas que tenemos a nuestra disposición, hechas a base de inyectar muestras de virus a diferentes criaturas vivas, como cocodrilos, arañas, cucarachas. Bueno, no tengo ni idea de qué es esto. Y ustedes lo adivinaron, amigos. A humanos también. Es un trabajo agotador, sí, pero muy divertido. Y oh rayos, puede llegar tarde. Hola Bob, ¿cómo estás? Noches, Terry. Llegas tarde, como ya es costumbre. Oh, lo siento, compañero. Es que había mucho tráfico. En fin, ¿qué hay de nuevo? Bueno, parece que Raccoon City ya valió madres. El virus T se liberó y todos los habitantes ya deben de ser zombies. En pocas palabras, llamen a Dios. Ay, no manches, yo había comprado un departamento bien bonito en la ciudad y le invertí unos $50,000 a un humilde negocio de arreglos florales. Sí, apesta, pero es lo que hay. Ya ni modo. ¿Qué hay que hacer entonces? Como ya es costumbre, los directivos quieren eliminar todo rastro de pruebas que impliquen a la compañía. Y ya sabes, eso significa, bueno, encargarse de los testigos. Oh, ya sé a lo que te refieres, amigo. No hay problema. Creo que es el momento de probar el arma definitiva de Umbrella. Oh, sí. Ah, ¿te refieres a Nemesis? Lo siento, pero ese ya anda en una misión persiguiendo unas estrellitas por ahí. Ah, pero es mi favorito. Oh, supongo que me tendré que conformar con ese Tyrant pedorro. Iré a configurarlo. Veamos esta palanca por aquí, estos cables por acá y listo. Solo hace falta oprimir el botón para liberarlo y encargarnos de los pobres diablos que ronden por la ciudad. ¡Ja! Esto es demasiado fácil. Oye, Bob. Sí, dime. ¿Me puedes recordar cuál era el botón para liberar solo a un Tyrant en vez de a un ejército fulminante? Ah, claro. Es básicamente el botón que dice solo un Tyrant. Ya sabes, el de color amarillo. Ah, claro. El color amarillo, sí. ¿El amarillo pastel o mostaza? Amigo, ya deja de jugar y dale al botón. No tenemos tiempo para esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Uf, eso fue más fácil de lo que pensé. No mames, güey, ¿qué hiciste? Nada, liberé solo un Tyrant, por supuesto. ¿Quién fue el imbécil que liberó a literalmente todos los tiranos que tenemos en reserva? Fui yo, señor, pero juro que fue un accidente. El único accidente aquí fue cuando tu madre decidió traerte a este mundo. ¡Estás despedido! Ay, no puede ser, es el tercer trabajo que pierdo en un mes. Bueno, va, que te vaya bien.
Fue un gusto trabajar contigo. Sí, no puedo decir lo mismo. Adiós, viejo. Cáspita, definitivamente será un gran desafío sobrevivir a esa cantidad de tiranos. Es más, voy a lanzar un reto al aire. Si alguien logra hacerlo, le invito a un gancito. Esa persona tendría que rifársela contra cada enemigo siendo reemplazado por Mr. X, como dirían los chavos. Claro, imagino que si por alguna razón hubieran otros monstruos mutados que fueran tan poderosos, esos se mantendrían sin ser cambiados, por supuesto. Esta persona tendría que ser bien hardcore como para poder conseguir salir de esa atemorizante situación. Sí, creo que eso es todo. Un desafío prácticamente imposible de hacer. A no ser... Esto es Resident Evil 2 Remake, pero todos los enemigos son Mr. X. Hola, aquí el Verduras con un mensaje importantísimo. Organicé un eventazo para colaborar con más creadores de contenido en una gran competencia, el Rey del Reto. Esta vez nos verán en acción en Resident Evil 4, tanto el original como el remake. Va a constar de 3 rondas, la primera de elección de retos como, por ejemplo, a puro cuchillo o simonero. La segunda serán partidas con randomizer y la ronda final será un speedrun insano. El ganador será el rey de Resident Evil 4 y ganará 150 dolaritos. Además, estaré sorteando una copia de Resident Evil 4 Remake para ustedes. Si quieres entrarle, tienes que darle like a este video, suscribirte y dejar un comentario. Anunciaré el ganador en el día final del evento. Esto empieza el 6 de octubre y estaremos haciéndolo en directo. No te lo puedes perder, papi. Bueno, sigamos con el video. ¡Oh, sí! Clarita y Leoncio se dan unos besitos llegando a la ciudad. Ok, no. Una explosión gigante hace que se separen y juraron por la garrita que se verían en la comisaría de policía. Tarea relativamente fácil, pero había un problema. Bueno, varios. Los zombies de la ciudad estaban raros, banda. Eran mucho más rápidos, intrépidos y difíciles de eliminar. Bueno, realmente imposibles. Lo máximo que Clarita podría hacer es dejarlos inhabilitados por un ratito. Y nada más empezar, nos enfrentamos ya al primer desafío. Pasar por este montón de pelones. Prácticamente es obligatorio recibir golpes o mínimo un agarre para poderla librar. A no ser que seas un dios del esquive como tu servidor. La puta madre. Ok, eso no estuvo nada mal, Elber. Pero, créeme cuando te digo que se va a poner feo. Muy feo. Clarita se resguarda en la comisaría, esperando que no hubiera más de esos seres en el interior. Se adentra un poco más en los oscuros pasillos para encontrarse con un señor pidiendo auxilio. Y por supuesto, nuestra baby girl va a su rescate. Aunque igual se lo papearon, así que... sí. Y bienvenidos al segundo obstáculo, en el que me tardé aproximadamente media hora. Aquí el verdadero problema son los angostos pasillos de la comisaría, combinado la gran cantidad de señores X que quieren un trocito de esta chica hot. ¡Oh, Dios mío! ¡Me rompió la nariz, güey! ¡Hijo de puta! No, güey, está heavy, ¿eh? ¿Cómo lo terminé pasando? ¡Ja! Tuve la maravillosa idea de tomar resguardo en la habitación en medio del pasillo, poner a los pelones en fila india para luego mostrarles el dedo y salir corriendo alb. Claro, lo tuve que practicar bastante, pero fue la única forma de salir de acá. ¡Lo logramos, amigos! Por fin pasamos los primeros 3 minutos de Resident Evil 2 Remake. ¡Let's fucking go! A punto de alcanzar la salida, Clarita es agarrada por un lujurioso pelón. Pero na na na, nuestro queridísimo Marvino no dejaría que eso ocurriera. ¡Diablos! ¿Cómo quiero este papucho? Marvino le explica a Clarita que de repente unos pelones con sombrero empezaron a aparecer por doquier y que lo más probable es que todos morirían. Pero no, Clarita no se iría hasta saber el paradero de su preciado hermano Cristiano. ¡Ah, Chris! ¡Ese men se fue de vacaciones a Europa! ¡Mira, te dejó una postal! ¡Hijo de...! Clarita volvió a quedarse con cara de payasa. Ahora estaba atrapada entre terribles sufrimientos. Se despide de Marvino y se aventura por el resto de la comisaría en solitario, como la chica empoderada que es. No habría ningún problema, por supuesto, hasta llegar al pasillo infernal número 2. Y créeme cuando te digo que es infernal por la cantidad de gentuza que se concentra aquí. Resident Evil 2. ¡Ay, la puta madre! ¡Me espanté, pendejo! ¿Y ahora cómo va a salir de aquí, güey? Ok, sé que se ve imposible de pasar, pero resulta que tratando de salir, lo más probable es que uno de estos salvajes agarre a Clarita de manera inapropiada y la lance a la chingada. Estrategia que será obligatoria en muchas partes, ya que estos cabrones son peores que los campeones del Call of Duty, te lo juro. Clarita corre despavorida recopilando todos los objetos que encuentra. Llega a una biblioteca particularmente bonita y sí, había más de ellos. De repente, nuestra distraída amiga se saca la radio para tener una jovial conversación con Marvino, como si no tuviera 37 tiranos por detrás. Eres grande, Clara. ¡Su perra madre! ¡Mira cuántos! ¡Claire, esquipéalo! ¡Corre! ¡Claire, corre! ¡Claire, corre! ¡Claire,
La muchacha se va por los exteriores de la comisaría y encuentra al papucho Leoncio. No manches, Claire, no sé cómo carajos llegué aquí. Te juro que siento como si estuviera rodeado de zombies, pero no los veo, Claire. ¡No los veo! Oye, cálmate, amigo. ¿Te refieres a los calvos con sombrero y gabardina? ¿Como si fuera modelos de Hugo Boss? ¿De qué hablas? No he visto nada por el estilo. Ya te dije que no veo nada. Oh, Dios. Puedo escucharlos. Yo me largo. Vaya, debe de estar teniendo un episodio de esquizofrenia. Pobrecito. Clarita lamentablemente vuelve al pasillo infernal número 1, donde, así es, hay cada vez más enemigos. Pero consigue una segadora, y como ya es costumbre, es uno de los mejores recursos en retos insanos como este. Es de las únicas cosas que pueden parar momentáneamente a estos animales. Para este punto tenía que regresar a los pasillos por los que había transitado en búsqueda de los medallones para salir de esta peligrosa ubicación. Y ya que cada vez había más enemigos, significa que todos se unirían al linchamiento de nuestra pobre Clarita. Aunque no todo era malo. Así, yo creo. Pasa... Eso. Me quitó las palabras de la boca. Amo este juego, de verdad. Bien emocionado de que no había gente, tomo el primer medallón, pero estaba a escasos segundos de sentirme el hombre más miserable del mundo. A ver, el problema va a ser esto, claro. Sí. ¿Por qué no puedo tener nada bueno en la vida, ¿Por qué no puedo tener nada bueno en la vida? Clarita quería pasar por un buen libro del maestro Paulo Coelho a la biblioteca, pero en el pastel, los calvos se dieron cuenta de que la credencial bibliotecaria de la minita había expirado y estaba en contra de las reglas llevarse libros sin ella. Pueden ser monstruos, sí, pero tener una gran devoción por la lectura. De alguna forma, alcanzo a llegar al segundo medallón, planto tremendo C4 que podría hacer volar en mil pedazos un edificio entero, y gracias a la onda expansiva, logro bloquear la puerta por donde venían estos rufianes. Estrategia que, por cierto, tomó un par de intentos. Por fin me había librado de todos esos malditos y podría alegrarme de una buena vez de... De veras que este reto está siendo un dolor de huevos indescriptible. Subestimar la inteligencia de estos seres sería un error que me atormentaría constantemente. Clarita, con 4 costillas rotas y el cerebro inflamado, toma el último medallón y los inserta en unos huecos que curiosamente estaban en el vestíbulo. ¡Y wow! ¿Quién lo hubiera dicho? Una salida. ¡Qué lista que sos, Clarita linda! Clara le dice a Marvino que deje de estar huevoneando de una buena vez, pero ¡oh no! Marvino había sido infectado por una de esas cosas. Convertirse en un güey de 2 metros y medio con alopecia, gabardina y un sombrero refachero era su cruel destino. Clarita le dice goodbye y se va para el estacionamiento. ¡Ah, qué pedo, un chaneque! Hola, chanequito, ¿cómo estás? ¿Quieres ser mi amiga? Ya valiste riata. ¿Eh? ¡Oh! ¡A la madre! Una de Fecio sale de las sombras y se papea a Clarita. Pero él no sabía que esa chamaquita se había criado en un vecindario de Latinoamérica. ¡Cámara, saca lo que traigas, mijo! A decir verdad, esta pelea fue un verdadero descanso del terror que estaba viviendo continuamente. Es más, esperaba con ansias poder llegar a todos los jefes normales porque era lo más facilito de todo este reto. Que Dios te bendiga, Birkin. Clara se lleva a su nuevo chaneque, Cerecita. Y bueno, digamos que no le duró mucho tiempo. Clara es particularmente mala para cuidar niños. Llenos en el estacionamiento. Y ustedes lo adivinaron, amigos. Este lugar también es una auténtica miseria. Había como 4 señores X campeando por la puerta, así que tocaba hacer la estrategia del agarre sexy. Pero para mi mala fortuna, llegando a la salita de cadáveres, había un Mr. X que revivió gracias al poder de Jesucristo, poniéndome en un gran aprieto otra vez. Gracias a la Virgencita de Guadalupe, Clarita pudo zafarse de esos canallas. Pidió el elevador para regresar a la comisaría y recuperar a su chaneque de las garras de aquel depravado. Y oh Dios, si antes había sido difícil lidiar con los tirantes, o como se diga, prepárate para lo que se viene. Y estoy hablando de dificultad calvos voladores. Así de cabrón está esto. Clara es vergueada tanto en la bodega como en el patio, donde había que apagar un fuego porque esa chica está que arde. Los restos del helicóptero que bloqueaban el paso son retirados por una inmensa figura. Oh Dios, este era el calvo original. Clarita podía sentirlo, que ese era el verdadero residente malvado. Igualmente escapa como puede y vuelve al vestíbulo, pero se encuentra con lo peor. No lo podía creer. Ahora Marvin era alto, calvo y guapo. ¡A su puta madre! No es normal esto, ¿eh? ¡No es normal esto! No, no mames, mamón. Hijos de su... Madre. Van a venir a joder acá arriba. Bueno, supongo que sé. No, ya, no mames, güey. ¿Cómo verga le hago al chile? Pues sabes que es lo peor. Creo que guardé como en el peor momento posible. Guardé en el momento en el que vienen como 50.000 tras de mí. Es que vienen de arriba, güey. Vienen de todas partes los hijos de perra. ¡Vienen más! No, güey, no, mamón.
En serio, ¿cómo? En serio, no. En serio, no. En serio, no sé. ¿Cómo puedo pasar esto, eh? Ya, ahora sí. En fin, nos vamos directamente a conseguir la palanca que nos permitiría mover las estanterías de la biblioteca. Y wow, qué sorpresa. Este baboso no deja pasar. ¡Quítese, señor! No, no, estoy encerrado. Estoy muy encerrado. Estoy tremendamente encerrado. Joder, 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 joder. Por favor, no vengan arriba, por favor. Por favor, no vengan arriba. Me atrapaste, cine. Claramente una USB con virus hackea el sistema de los Stars y se pone una metralleta bien perrona, que pilla a la niña, aunque realmente no le ayudaría para lo que se avecinaba a continuación. Hijos de perra. Oh. Otro más. Ya vale, verga. ¡Dale, pendeja! ¡Go! ¡Segadora! ¡Segadora! Es que mira nomás la cantidad de insana hijos de puta que hay aquí. No te miento, mano. Probablemente estuve una media hora tratando de que esos perracos me dejaran mover las estanterías. Y sinceramente, creo que podríamos considerar esas acciones como acoso extremo. Deberían de mandar a la cárcel a este montón de sinvergüenzas. Eventualmente, gracias a mis maravillosas estrategias de crowd control, como dirían los doleros, logré dejar la biblioteca vacía para poder avanzar de una vez por todas. 35.000 de IQ. ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, son of a bitch! Creí que sí pasaba, güey. ¿Me puedo defender de alguna forma? Y estoy muerto. Ya comenté que los pasillos de este juego son una mierda. Y sí, después de muchos más intentos, Clarita llega para desmadrar un reloj de 84 años de antigüedad, probablemente valorado en 3 millones de mapache dólares. Qué puta fue ese ruido. Pero bueno. Efectivamente, un puto bucaque de mierda, básicamente. Verga, güey, voy a tener que... ¡Oh, santa madre de Cristo! Voy a tener que repetir esta mierda otra vez. ¡Oh, Dios mío! ¡Me están excitando! ¡Ah! Mi paciencia ya estaba rozando los límites de la desesperación en este momento. Además de que mis recursos curativos escaseaban cada vez más. Pero no era momento de lamentos, chiquistriquis. Clara se sacó los prohibidos y se iba ya para el estacionamiento. Pero, oh, muchacho, todavía tenía que ir al cuarto de la bodega y conseguir el último fusible que, por cierto, había olvidado. Cuartito en el que, obviamente, quedaría completa y absolutamente atrapada. Ok. Me sirve bastante esto, ¿eh? Esto nos puede ayudar bastante. Por favor, dime que la explosión me ayuda a pasar por acá. Definitivamente no me ayudó. No. No, es que este cuarto es... ¡Ay, sí! Por favor, déjame ir. Por favor, déjame ir. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Go! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Joder! Ahora con 7 costillas rotas, el esternón dañado y 2 chichones en la cabecita, la chica Campo Rojo arregla la puerta y consigue una tarjeta perrona para salir, por fin, de ese lugar infernal y rescatar a su queridísimo Chaneque. Mientras tanto... ¡Diablos! ¡No puedo creer que mis padres me hayan dejado en esta posilga! Supongo que solo queda escaparse y enfrentarme a un PvP contra los pelones esos. ¡Me van a pelar la ver! Ok, Cerecita, tranquilízate. Como pueden ver, es una chamaca bastante activa, así que se puso a idear un plan bien chingón para escapar del orfanato. Resolvió puzzles bien complejos, se escabulló entre mesas y le quemó la cara al cabeza de bolo de por vida con un ácido bien corrosivo. ¡Dios! ¡Mis ojos! Esto no le saldría gratis a nuestra chanequilla, por lo que tocó esconderse y esperar a que su enemigo estuviera débil. Ahí aprovechó para patear las bolas y robarle las llaves. Esto es probablemente el sujeto más lamentable que he visto. Una mocosa se lo papió bien cabrón. Y volvemos con Campo Rojo. Se prepara para salir por el estacionamiento, pero parece que este pelón no estaba dispuesto a dejarla ir. Como mi ex se puso conmigo cuando le dije que no quería conocer a sus padres. Dios. Y aquí empezamos lo que sería la verdadera decadencia de este desafío. Porque sí, va a seguir empeorando. En primer lugar está este cabrón que no se quita de la puerta. Dios, qué ganas de agarrar esa cabecita pelona y sangolotearla. Segundo, está este miserable campeando el bote de basura, listo para darme tremendo vergazo que me regresará hasta la comisaría. Tercero, otra vez estos cabrones bloqueando la puerta. Neta, Valenberg. Ok, ya me calmé un poco. El tramo para rescatar al chaneque era tan duro que Clarita no podía decidir qué era peor. Si seguir adelante o quedarse en la comisaría, esconderse en la oficina del jefe y llorar en silencio hasta que todo terminara. Pero un chispazo de ingenio le recorre el cuerpo.
Claro, si ella adoptaba al chaneque, podría ponerlo a chambear y así podría conseguir el dinero que tanto necesitaba. ¡Qué lista que sos, Claire, carajo! Eso le sirvió de motivación suficiente para seguir adelante. Después de un chingo de intentos, Clara atraviesa la insana manada de locos, llega al orfanato, el cabeza de bolo le vomita encima, ¡buah, qué asco! Y por fin se reúne con su chaneque favorito. Pero no cates victoria, mami, porque te venían persiguiendo. ¡Oh, no! Clara y Cerecita se apuran al elevador. Y oh no, parece que este es el fin. Fue bueno mientras duró, pero era imposible tener una oportunidad contra un ejército de señores alopésicos. Pero, de repente, el vicioso atraviesa al calvo con su sable. ¡Ay, qué rico! Y el par de señoritas caen al vacío. ¡Ponche tu madre! Clara despierta de golpe. Cerecita ya no estaba, pero en su lugar estaba una fría doctora, muy parecida a la que te atiende de mala gana en el IMSS. Le explica que ella era la madre de Cerecita y que básicamente le valía madres la niña. Clara aprovecha para pedirle que firmara el consentimiento para dársela en adopción y así esa se convirtiera en su tutora legal. Joder, eso fue muy fácil. Clara se retira para encontrar a su nueva hija adoptiva en el alcantarillado de Ciudad Mapache. Cerecita terminó siendo infectada por el virus de la calvicie. Se podía apreciar como poco a poco iba perdiendo su dorada cabellera. Encima estaba atrapada en un hediondo depósito de basura. ¿Cómo coño terminó ahí? Solo había una persona que podría salvar a esa chamaca de este fatal destino. Oh, enos en esta sección tan bonita. Y no es exageración, la más difícil, pesada y jodida del juego entero. Procedo con la explicación. Para este momento tenía nulas curaciones y solo una que otra granada. Mi inventario era un mojón. Y tenía que enfrentarme contra todos estos cabrones. Es que, güey, es mitad dictadura, mitad democracia y mitad chingón. Bueno, pues... ¡Dios mío! ¡Pero me quieres dar el puto golpe antes! Es difícil, pero tampoco que diga así. Wow, what the fuck. No tienes el arma. Entonces, me cago en tu puta mano. Es que mira este hijo de puta. ¡Mira este hijo de puta! Y así curarme más. Así yo creo que lo puedo lograr. ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! Estoy agresivo, güey. Yo... ¡Me cago en tu puta madre! ¡Es que me voy mal! No, es que... Es que... Uf, no, 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 no. Es que esta parte... ¡No, por favor, no me peguen! No, no, pegan. Voy a morir. ¡Oh, no, por favor, no, por favor! Ya, güey, ya déjenme en paz, hijos de puta. No, no, amigos, no, 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 yo... Sin duda alguna, gasté unas 3 horas de mi existencia intentando pasar esta sección. Pero no creo que estaba pendejando nada más, ¿eh? Elaboré una estrategia infalible, bueno, más o menos, que me permitiría pasar toda esta parte y vivir para contarlo. Ahí te va. Este Mr. X que van acá sería importantísimo para la primera maniobra. Mientras nos persigue, hay que cruzar la puerta y mientras vienen los 3 malditos calvos, esperar cerca de la puerta para que el primero entre y nos aviente al diablo, permitiéndonos atravesar el gangbang que nos podrían hacer. Nada más no vayan a pegar duro. Ok, en plan, más o menos. Y ahora sí, perro. Uy, estuvo súper bien, ¿eh? Jalar la palanca sin que te den un golpe es meramente cuestión de suerte. ¡Dale, carga, porro! ¡Oh, qué bien! ¡Ay, cómo soy tan feliz! Cuando no me tocan en este tramo, soy feliz a más no poder, cabrón. Qué bien. Una vez subiendo el elevador, atrae la atención del pelón, rodear, rezar a Jesucristo para que el agarre que te den sea beneficioso y de ahí son skills para esquivar y salir por el otro lado para dar rumbo a la parte final. ¿O no? ¡Chinga tu madre, pendejo! ¡Oh, sí! ¡A la burger, a la burger, a la burger! ¡Oh, my God, papu! Ok, me sirve. Pasar por la cloaca puede o no ser difícil. Depende de los salvajes que se sientan los bribones en el momento. Oh, esto es perfecto. ¡Uy, uy! Esto me conviene, ¿eh? ¿Me pegó? Como que sí, como que no, ¿no? Como que me pegó así suavecito.
y lidiar con el trineo de la bodeguita con las últimas piezas de ajedrez es sencillo si logras encerrarlo para no verlo nunca más. Aquí, por cierto, encontramos la mejor arma para lo que quedaba del desafío, la pistola eléctrica, o como chingado se llame. Con un tiro en la cabeza de esta bebecita puedes dejar papeado a Mr. X durante un ratillo, suficiente para salir de un apuro. Tras tomar las últimas piezas para avanzar, ya podíamos irnos de regreso, pero no cantes victoria porque todavía quedaba algo muy complicado. Para regresar hay que procurar no ser golpeado, a poder ser, ocupar la pistola con los camperos. Ok, sé que gasté una la pendejo, pero bueno, o sea, ahorita ya me lo quiero pasar, me da igual. Me da igual. Y una granadita para terminar con el show. Ok, 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 no está mal, no está mal, no está mal. Aún así, a la mierda. ¡Uy, Tilini sano! ¡Arriba! ¡Las chivas, chingada madre! ¡Oh! Ahí se me bajó la presión y todo, güey. Sé que lo narro fácil, pero de veras fue complicado. Clarita sentía un alivio tremendo. Por fin se podría resguardar en la salita de la máquina de escribir. Territorio sagrado por tener prohibido el acceso a cualquier enemigo. Ni siquiera los pelones podrán romper esa regla. ¿Cierto? No, es que no, es que no. Esto es mentira. Esto es mentira. Esto es mentira, esto es mentira, esto no puede ser. Eso no puede estar pasando, eso no puede estar pasando. Güey, me están troleando, mom. Me están troleando la verga, güey. Este pedazo de perro no descansaría hasta joderle la vida a Claire. Neta, llamen a Dios, ahora sí. Sin ni siquiera poder tener un respiro, tenía que ser lo suficientemente veloz para acomodar todas las piezas ajedreciles y prepararme contra la pelea de Birkino. Estos niveles de estrés y sufrimiento son igualables a cuando vas a la escuela y te enteras que tienes examen de física cuántica. Me ha pasado. Voy para allá. Es que lo sabía, hijo de tu puta madre. Pero eso sí, si se me mete aquí, ¿qué hago? Dime, por favor, que no se meta aquí, güey. Gracias a Jesucristo, por fin llegué a otra parte fácil del reto. Papearse a este sujeto vicioso. Y una vez hecho esto, Clarita por fin puede recuperar a su chaneque perdido. Pero por supuesto, no podía trabajar si estaba enferma de alopecia, por lo que tendría que encontrar una cura sí o sí. Afortunadamente, había un laboratorio súper secreto de la compañía Paraguas, desarrolladores del virus P, subiendo en un mísero teleférico. Qué conveniente de veras. Clarita deja al chaneque descansando y se va a conseguir esa cura. Y compañeros, ¿en serio piensan que haber pasado la parte más difícil de la partida significaría que el resto sería un camino de rositas? Equivocado. El laboratorio, al igual que las secciones anteriores, tendría señores X camperos, pasillos angostos y te salen hasta en la sopa. Clara tendría que conseguir el segundo nivel de acceso para explorar las instalaciones ultramodernas de la compañía malvada. Pero Dios, otra media hora más para ver si esta banda de melenudos me dejaban pasar. La concha de su madre. Aquí encontraría un accesorio muy importante para la pistola de choques, lo cual hace que el aturdimiento sea más rápido. La salida sería aún más horrible que la entrada, pero la queso. Clarita alcanza la sección 2 del laboratorio, pero había un chingo de plantas bien raras. Parece el jardín de mi abuelita. No tienen ni idea del alivio que sentí cuando me di cuenta que algunos calvos se quedaron enredados en las plantitas, así como yo quedé enredado en las mentiras de ella. Menos mal, porque mano, te juro que no sé si hubiera podido pasar esta sección con tanto tirano suelto, ¿eh? Clic derecho, apuntas. Es que tienes que ponerte contraseñas. ¿O te quieres hacer nada más pendejo? Bueno, lo voy a intentar allá. Mira, ya sé qué podemos hacer. En plan, te ponemos este, te ponemos esta y haz mierda todo, ¿va? Tú ve, explora y haz mierda a todos, güey. Entretene a la audiencia. Pero no tienes que... No, tú entretene a la audiencia. Ah, bueno, no sé. A veces ahí avisan si se escucha, ¿eh? Al chile ni siquiera sé qué juego es este. Tampoco sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Es aquí? No, espérense, de aquí no vengo de aquí. ¡Ay, chica de tu puta madre! No, ya vale. En la cabeza, con esa chingadera. Espérate, es que si me vuelto me van a chingar. No, ya me voy. Chécate. Les voy a romper las piernas, güey. No olvidar, a mí me rompieron la madre más bien. Chinga, tu puta madre. No, ese güey me mandó al server, neta. Me regresó de un vergazo a los huevos de mi jefe, casi. O sea, si la meto mal, ¿pasa algo? Espérame, Danito, entonces tengo que... ¿Cómo se llama esta chingadera? O sea, ¿cómo se llama este DLC para que yo pueda buscar la contraseña? Nice, ya está. ¿Qué onda? ¿Se parece? Que es como un niño chiquito en la play del hermano mayor. Creo que yo sería el hermano mayor, pero en todo caso yo no juego. Bueno, no sé, ya, no soy mucho de jugar Resident Evil para empezar, ¿no? No, ya me están haciendo un puto bucaque aquí, güey.
Creo que me quedé sin balas. Ok, al aspersor. Creo que es donde estamos antes, ¿no? A ver, me voy a ir por acá. ¡No, chingas! ¡A tu madre! Logré hacer dos contraseñas y ustedes me mataron. Ah, muy bien, me parece perfecto. No hay pedo, yo soy el jefe. No eres nada, güey. Tú no eres nada. Tú no eres nada, maldito. Eres un maldito. No. Umbrella será una compañía bien chingona y lo que tú quieras, pero ¿qué tal para pagar el recibo de luz y que no te la corten, crack? Afortunadamente, Clara sabía cómo cruzar los cables con los del vecino y recuperar la luz, aunque sería una tarea un tanto complicada, sí. Ok, perfecto, ahora quítate. Perfecto, ay no, esta vez sí salió a pedir de boca, espectacular, mierda. ¿Es para que me dejen pasar sin estarme rompiendo el culo? Una vez lo logra, mete la mezcla a enfriar y se va en chinga para concederle el dulce beso de la morición a la Plantuki. A duras penas, la Chiqui Baby consigue el tercer acceso de un pobre laburante sentoneado por un Mr. X. Y wow, parece que se va a lograr pasar esta mierda. Clara consigue la cura de la alopecia, gracias al poder de la trama, pero el vicioso no le permitiría salir viva de esta. Oh, no, no. Pero hijo, ¿tú tienes idea de lo que Clara Camporrojo ha tenido que pasar esta noche? Una y otra vez papeada, vergueada, aventada, exorcizada por un ejército de armas biológicas, supuestamente infalibles. Tú no sirves ni para el arranque, papi. Verga, güey, parece ya asado argentino con esta mamada, ¿no? Recarga, recarga, mija. No hit. No hit. Papeado. 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 Por fin, Clara llega con su chaneque para meterle la curación, pero oh, es su madre. Claire, lo siento, pero decidí que quiero quedarme con mi hija. Prometo que seré una buena madre de ahora en adelante, que jamás la dejaré sola. Le contaré historias para que se vaya a la cama y le prepararé hotcakes todos los días. Le ayudaré a hacer sus tareas, le daré consejos para ligar con el chico que le guste. La quiero ver crecer, observar cómo disfruta de la vida y se convierte en una admirable señorita. Oh. Lo siento, señora, pero la chaneque es mía. Vámonos a chamear, que esos V-Box de Fortnite no se pagan solos. Y como no podía ser de otra forma, en un residente malvado se activa el sistema de autodestrucción. Un clásico. El par de chavalas escapan por un elevador, pero los pocos cargos que quedaban estaban dispuestos a hacerle la vida imposible a Clara. Pero pobres imbéciles. A comparación de lo que había tenido que pasar para llegar a este punto, estos eran irrelevantes. Clara y Cerecita llegan a un vagón de metro y se preparan para salir cagando hostias, como diría la chaviza española. No sin antes lidiar con un último calvo supremo. Nah, mentira, es solo el vicioso en su fase 3. Facilito. Clara y su chaneque escapan justo antes de que el laboratorio entero explotara y wow, el esquizofrénico lo logró también. Un gran final. Y ya saben, amigos, cuando quieran visitar la ciudad en la que vive su hermano para pedirle dinero, es mejor no ir, porque existe la posibilidad de que entren en un lugar infestado de zombies o, peor aún, calvos. No manches, Claire, eres una vergona. Literalmente te tanqueaste más de 15.000 putazos y 34.521 agarrones. Tienes mis respetos y estaré más que feliz de trabajar para ti. A sus órdenes, patrona. Gracias, Cerecita. ¿Me puedes pasar una cucharada de gelatina, por favor? Disculpa, ¿eres Claire Redfield? ¿Sobreviviente del incidente de la ciudad alopésica? Sí. Así es. Toma, para ti. Y este es el final de esta maravillosa tortura. Pobre Claire, ojalá que no esté internada por mucho tiempo. Amigos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, déjame tu like, coméntame qué te pareció esto y si tú lo intentarías. Si gustan ver todo el sufrimiento por el que tuve que pasar, pueden checar los directos de este desafío abajo en la descripción. Ah, y les subiré el próximo reto locochón muy pronto. Sin más que decir, les mando un beso y un abrazo. El verduras fuera. Bye bye.